muerto. Ultra sola, ultra rica. Perdiste en la gatita. ¡Hey, espera! Visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa. También puedes conseguir ítems gratis de Roblox. Y además de eso, lo más genial es que puedes obtener Robux gratis de la manera segura y sencilla. Así podrás comprarte todo lo que desees. Visita ahora mismo Todo Roblox, link en la descripción. Hola, personita bella, te reto a suscribirte a este canal con tu nariz. Esto es un reto que solo 1% de la humanidad puede hacerlo. Lo podrás hacerlo. Tú tienes 5 segundos. Yo contaré 1, 2, 3, 4, 5. Si lo has hecho, comenta en los comentarios. Reto Bianca. Yo estaré dando corazones a las personas que lo utilizan y también les saludaré ahora. Si les dejo con el video fachero. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy seré Chef Gigis, y no cualquier chef, seré la mejor ya que yo me gradué de Arbat de Cositera o sí. Pero antes de empezar este video, usa mi código estarbiencanalla y cuando compres Robux o Premium, ¿qué esperas? Para utilizarlo tendrás buena suerte y bueno, les mostraré dónde trabajar. Esta vez está bien cerca de aquí. Miren, les enseñaré aquí cocinaré y además tiene para hacer pedidos afuera. Ay, qué genial, ¿saben cuánto me costó meterme a este trabajo? Tuve que hacer una entrevista XD, pero si me acepto JCJ, hola, buenas tardes. Ya llegó Shakira, o sea, yo mi cintura 50 de 50 súper chiquita y si quieres ver más, averígualo. A ver, baila la vaca vaca XD. Ok, mira bien. Canto muy bonito. Sí, muy bonito, pero dime, ¿qué quieres comer entonces? Pues mira, quiero unos empanadas, pero muy calientes. Me iré de viaje de concierto al Polo Norte y veré a Papá Noel. Muy bien, entonces siéntense, yo lo haré. Ay, muchas gracias, más te vale hacerlo perfecto. ¿Cómo que perfectas? Claro que sí, lo haré muy bien las empanadas. 6 hojas y media después. Ah, ¿cómo fue que se quemó la cocina? Necesito bomberos. Ay, no puede ser, la doña se metió, ¿qué hago? Ah, me quemó, ayúdame, derrito en fuego. Yo le ayudo, doña, pero yo también me estoy quemando, no puede ser. Bueno, yo me salvé, pero la dueña se desmayó. Tengo que ayudarla, tengo que ir al hospital, ojalá se atienda en estas horas. La llevaré con este coche que tenía de por si acaso algo pasa. Y esto pasó, XD, vamos a ir corriendo, que mis patitas funcionen esta vez. Lo siento, doña, busqué doctores, pero no hay ninguno, qué raro. Pero quien me va a sanar, me estoy muriendo, por eso debe ir a vivir en edad, menos aquí a... Yo la curaré, yo antes fui doctora. Por tu culpa estoy aquí, mi carita se quemó, no me vayas a malograr el rostro o mi cintura, precioso, después de aquí te voy a denunciar. Está bien, lo haré muy bien, experta, pero doña, no me voy a denunciar, es más, usted se acercó ahí. Sí, pero usted me dio esa comida, por eso me acerqué ya, mejor arréglame y sáname que después me iré de aquí. Ya, ok, te sanaré. Ay, ¿qué es esas cosas que me haces? Creo que me estás haciendo brujería. Estás mal, en vez de eso te estoy sanando y ya terminé. Uso esas cosas porque yo soy una doctora común, soy muy experta, ya estás sana. Si ya estoy mejor, supongo que lo hiciste bien. Hola, me dijeron que había una persona herida. Gracias por venir, pero ella ya está mejor. No, que estoy mal, me quemaron la cara, es más, me caí del quinto piso de mi casa, estoy muerta, ayúdame. Oh my gosh, entonces traeré mis herramientas para apoyar. Oiga, qué mentira, si usted está bien. Tú no te metas, terminé con pique, necesito carne fresca, ese doctor es mi cura, váyase. Y eso que te ayude, ahí está bien, me voy. Ya te vas. ¿Por qué? Me tengo que ir a trabajar. Ay, y yo quería invitarte a comer conmigo. No, ya vete. Si es mejor me iré porque aquí no me quieren, XD. Además, deje solo mi puesto, me lo pueden robar ahí. Ay, no he tenido un cliente que me pague ahí caro. Hay alguien afuera, que suerte, hola, quiere algo. ¿Usted es el chef? Claro, dígame qué quiere comer. Escucha, yo no hablo español, yo hablo inglés. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que te dije? Escucha, soy gringo, ¿entiendes? No soy de aquí, mi cabello es rubio, mi caballo es de Estados Unidos, mis lentes de París. Quiero la comida, pero usted me lo entrega en mi casa. No hago pedidos para llevar, solo aquí, coma, pues XD. ¿Qué no comeré aquí? Es mi casa, yo cuido mi higiene, me pudo contagiar. Llévalo la comida a mi casa y yo le pago el doble, como unos $1,000. Ay, si acepto eso sí recuperaría todo el dinero que no vendí, jijis.
Tanky griega o lady, ser gringo es difícil. Ay, claro que sí. Bueno, empezaré a hacer los tacos súper ricos, porque a mí me salen súper delicioso. Listo, mi especialidad es hacer tacos de todos estilos. Ahora me voy a la casa de Doño. Bueno, él me dijo que vivía en los departamentos que están aquí justo y también vive XD. Pero bueno, ya estoy en su casa. Ahí está, tome Doño sus ricos tacos con salsas. Saben, escucho como ruido, como que hay más personas así. Ay, ¿qué hacen ahí en el cuarto esos dos? Le preguntaré a ese Doño, ¿tú vives como más personas? Son mis tíos. Bueno, señor, págame entonces. Ok, Girl, te daré este mono muy caro, vale mucho dinero, como unos 10 millones de oro puro. Hasta habla este mono y es de Egipto, si lo vendes te puedes comprar una casa lejos de aquí. Ay, sí, ¿usted cree que le voy a creer? Si ese peluche está gratis en la tienda, te lo dan de oferta si te compras una leche. Óigame, dame mi dinero, mira cómo se escapa como una lagartija. Dame mi dinero, esto no se quedará así, Doño. Es más, voy a agarrar mi escoba que utilizo para estas cosas y te daré duro con mis copas legendario, no se escape. Ya estaba cerrando el lugar, ¿qué pasa? Te prohíbo cerrar, vamos a comer aquí. Oye, atiende ese homo reyes. Mucho gusto, ¿qué es lo que quieren comer entonces? Yo quiero un pastel de rata. Yo quiero sopa de dinosaurio. Yo quiero leche. Apúrate, somos los reyes y nosotros estaremos dándote tu calificación de este lugar. Veremos si es horrible o bueno. ¿Qué nombres tan raros de comida me han dado? Así que es mejor les doy comida normal y listo, coman XD. Tiene mucha sal, hermanita, no sabe cocinar. Yo sé muy bien cocinar, es más, lo hice rico, no se quejen. Yo como tu rey te mando, arrodíllate. Yo seré la próxima reina de ser y directo, tú no me caes, pero también te daré una regla, tú no puedes ser más bonita que yo. Si obedecen, mi hija preferida, somos reyes y muy ricos y poderosos. Serán reyes de su casa XD, porque yo nunca oí un rey por aquí, JJS. Señora, usted me tiene que obedecer o si no tendrás mala suerte. Listo, les traje comida nueva mágicamente desde su mesa, coman. Esta comida tiene veneno, no lo soporto, es comida para perritos, va a mi lengua, me duele mucho, guau. Guau, a mí también me duele, me voy a llorar. Ahora estás feliz, la envenenaste, tendrás tu castigo. Están locos todos ustedes, como que los envenené, es más, comida muy rica, mejor no están aquí, por favor, ahora. ¿Cómo te atreves a hablar con mi hija? La comida estaba a agua. La comida estaba envenenosa al calabozo. A mí no se me habla, se me reza. Hermana, ya tú sabes, atacala. Ay, ¿qué le pasa a él? ¿Cómo que atacarme? Si esto me pasa siempre, mejor trabajo de otra cosa. Le llamaré a mi jefe, renuncio, me acusan falsamente. Ah, me iré. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres mosca bulla y me gusta lento. Y vamos a disfrutar el ambiente. Y vamos a meternos para el agua, pa' que veas qué rico se siente. Y vámonos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorra a chinchorro paramos, pa' darnos una medalla bien fría.